Muy buenas a todos, aquí Alibaba B8 Games en un nuevo video de Tales of Zestiria. Y bueno chicos, lo continuamos después desde el capítulo anterior, que para los que no lo vieron, entramos a esta cueva, a esta dungeon, a esta ruina mejor dicho, y nos encontramos a un boss el cual no pudimos matar, así que por eso me vi obligado a farmear un poquito. Ya soy nivel 9, subí un nivel completo, o sea que me refiero que subí, creo, literalmente 4 barritas verdes, por así decirlo, porque cada 4 barritas verdes es un nivel. O sea que subí, sí, un nivel completo. No crean que la mitad y subí a 9 y ya está. No, o sea, un nivel completo y ya está. Y también como estuve explorando un poquito afuera de la ruina, o sea, en el mapa donde encontramos ayer al boss, encontré un cofre el cual me dio estos lentes que están geniales. La verdad es que a mí me encantaron y no dudé ni un segundo y dije, hostia, esto es para Sorei, ¿es Sorei? Sí. Esto es para Sorei porque él va a lo, no sé, a lo pro, a lo badass, no sé, se ve jodidamente bien. También aprovecho para enseñarles mi equipo, chicos, para que se den una idea de cómo estoy equipado y dejen tomo el tiempo que como empiezo como súper motivado, se me olvida poner el reloj. Vean, puse el anillo a +5, tengo otros anillos, pero esto ya no los equipé. Vean cómo están mis talentos, están a +2, +3, +3, +1, +1. Lo que no me gustó de este nuevo equipo es de que ahora no tengo el C. O sea, ¿cómo que él sé? Que no puede estar spameando habilidades a lo loco. Sí, o sea, como Juana la loca. Pero lo que sí es que hago muchísimo daño. También a Alicia le fabriqué algunas prendas, unas botitas. A Layla igual unas botas, un papel ámbar. El cual tiene 4 de ataque con artes, 4 de ataque y 4 de defensa con artes. Y también les compré unas cuantas cosas nuevas. Esto se lo compré porque se me desbloquearon más cosas con el vendedor, por así decirlo. O sea que aproveché y lo compré. También tengo 4000 de Galt. Creo que en el capítulo anterior tenía 4300 o algo así. Me gasté como 1000 y recuperé otros 1000. Pero bueno chicos, creo que eso es todo lo que hice fuera de cámaras, aparte de levear y de ponerme ahí jodidamente pro. O sea, es que se ve jodidamente épico, sorry. O sea, no sé, se ve brutal. Pero bueno chicos, continuemos. Lo que... O sea, esta build fue basada en tener full ataque y a Layla como full support para cuando estar fusionados tener full C, full PB y de todo. Y para aprovechar las pociones, más que nada, porque no las uso. Mi máxima son 15 estanqueables. Así que más que nada por eso lo hice. Vamos a omitir, o sea, ya lo vimos en el capítulo anterior, más que nada por eso. A ver, vean, vamos a usar un objeto. ¿Qué usamos? Vean, es que estos máximos son 15. Ah, pues no tengo de C. Pensé que tenía de C, pero pues no, no tengo de C. Pues eso fue un fail mío, chicos. A ver, solo que yo creo que en esta ocasión ya vamos a poder. Espero, mejor dicho. No, usé algo de rejuvenecimiento, ¿verdad? Chicos, esto me está desesperando un poquito porque no tengo casi C para spamear. Tengo que tener defensa. Lo que me gusta es que también le puse mucha defensa, o sea que no hay ningún problema. O sea, si hablamos sobre defensa, no, no hay problema. Se me va a morir Layla, se me va a morir Layla. Digo Alicia. Tengo que hacerle foco si es ya uno, chicos. O sea, no, no es como que la pueda ir a ayudar ya. O sea, que se me sube el C aunque no ataque. O sea, después de, por así decirlo, de 2 segundos de defensa, ¿me aumenta? Ay, 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 no, no me pegues aquí, por favor. Eso me cuesta mucho. Lo que me gusta es que a Alicia la puse con bastante defensa, o sea que aguanta brutal. Apenas iba a hacer lo de rejuvenecimiento, fuck, y me lo detuvieron. Tengo que curar a Alicia. Decía que esto sirve, ¿no? Para compañeros y para mí. O sea, cuando me explicaron lo de la fusión decía eso. Oye, me lo acabo de inventar ahí de una forma tan brutal. Vamos a ponerle priorizar defensa, porque si no se me va a morir y va a ser algo. Y el mío. O sea, es que tenemos full ataque fuego, otro poquito. Pero ya casi muere uno. De hecho ya murió uno, ¿no? Pues sí, Damia. Vamos a esquivar un poquito. Tengo que usar rejuvenecimiento, pero no me dejan. A ver, vamos a hacer un objeto. Ya que ella está fuera de combate, por así decirlo, vamos a usar esto para curarnos. Nice. Ay, ahora sí la atacan. O sea, apenas la utilizo para que me cure y ya la atacan. Creo que estaba huyendo o algo así. Ya murió uno. Queda uno. Nice. Easy win. Ay, ya. La verdad es que sí se notó muchísimo la diferencia, por haberme... Pues por haber farmeado nivel. Vamos a ponerme en defensa porque no tengo C para atacar. Ahora sí ya tengo C. En teoría este ya está muerto. Easy win, easy. No me jodas más. Supongo que va a llegar el otro y me va a dar el poder del agua, porque si sigo con poderes de fuego es imposible esto. Me lo imaginé. Oh, yeah.
I see, 行くよ I see. タイミング良すぎだろう。ライラ、売信契約。よろしいのですか？おい、ミクリオ！確かに僕は手堅いくせに意地っ張りだ。認めるよ。売信になることだって意地を張ったさ。けどスレイは、肝心なことを分かっていない。分かってるよ。だからお前を巻き込みたくないんだ。うぬぼれるなよ。思ってるのか？自分だけの夢だって。ミクリオ様に答えて。アリーシャさん、声が。あ、やっぱでウィルノス。俺たちの夢だ。さあ、ライラ。わかりましたわ。お、あれはやっぱデフォシーなんか見えるよ。流れに連なり生まれしものよ。ミクリオ、ライラ。今、ちぎりをかわし、我が高校たるたてり、聖城へ至る輝きの一助となろう。何時、承諾の意思あらば、その名を継げ、ルノは省略。省略？え、絶対？カムイ、行けます。スレイさんにまだ。そんなのとっくに知ってるって。もう行くぞ、ミグリオ。さっさと終わらせよう。お、あべる、ノーポデル、アルマティサコネレベ。Hostia, ahora voy a ser de tipo agua y parece. O sea, es que sí, de tipo agua, ahora voy a tener el tipo agua. ¡Ay, ya! Ahora tengo un arco tan brutal, joder. A ver. ¿What the fuck? Está rotísimo esto. O sea, está bueno, está muy bueno. ¿No puedo checar las habilidades hasta aquí? Creo que sí, ¿no? A ver. Flecha burbuja con X. ¿Por qué no tengo estallido divino? Es que, ¿qué es esto? A ver, usa B1. Activar con RT estando inactivo, restablece una gran cantidad de PB a un aliado y cura dolencias. Salvo las que afectan atributos, petrificación y maldición. Ok. Este es en combate, supongo. Estallido de deshierro se activa pulsando RT tras un combate de combo. Es más poderoso cuantos menos PB tiene el enemigo. Oh. No, esperen, quiero checar las otras. Ráfaga azul, o sea, con puro círculo hago esto. Con arriba y círculo hago esto. Y con abajo círculo hago esto, ok. Vamos a spamear con el círculo, a ver. Oye, ¿y ese ataque? ¡LOL! ¿Y ese bajón de FPS? Ahora sí le baja tan brutal la vida a estos tiempos. ¡Ay, ya! ¡Ay, los estoy curando! Joder, con esa habilidad me daba con de FPS. Y termina con tus lentes ahí en lo malas. Oh, no sé, me gusta. No sé, se ve súper presumido, no sé por qué. ミクリオ、ありが…礼なんかにならない。僕は、僕の夢のためにやったんだ。分かってるって。ガシレペガ。羨ましいですね。アリーシャさん、あなた…はい。お声だけでなく、姿も見えるように。アリーシャ、天族が見えるようになったの？きっと。スレイの力が強くなったからだな。Porque si es escudero, ¿no? Supongo. ¿Lol? 少しは勝ち目が出てきたかな。最下の剣手ってやつに。スレイ。ライラ様、ミクリオ様、助けていただいて感謝いたします。いや、なんでもないよ。この程度。いらないんじゃなかったっけ、お礼。心配なさそうですね。さあ、滝はこの先です。 Ahora tengo ganas de enfrentarme contra el boss de ayer, ese tigre. ¿Por qué? Porque ya se hizo personal. Hostia, ¿y ahora mi Cleo también está dentro mío? Logro desbloqueado, juventud. A ver, hay que centrarnos. Primero, chicos, antes de que se me olvide. Como estuve jugando fuera de cámaras hasta ahorita, me acabo de acordar que en el arco, porque salí de esta dungeon, de esta cueva,
En el arco que vimos ayer había un punto de interés. Ese punto de interés me contó una historia. Ahorita se las voy a explicar. Creo que sí se quedó como guardada, no el video, sino guardada la información. Así que ahorita se las muestro. Ahora sí, alineación del grupo. Cuando los pastores preparan el poder de purificación para el combate, los serafines también pueden acceder a él si tienen un humano a través del cual canalizarlo. Cuando Zori sea el único humano del grupo, solo se podrá unir a él un serafín en combate. Pero si un escudero humano se une a este, también podrá aparecer un serafín adicional. Si estás aromatizado, púlsale B otra vez para cancelar la aromatización. Bueno, ya vi cómo cancelar, pero a ver, esperen que me atoré. Cuando Zori sea el único humano del grupo, solo se podría unir a él un serafín en combate. Pero si un escudero humano se une a este, pero ¿cómo que a este, al humano o al serafín? También podrá aparecer un serafín adicional si estás aromatizado. Ah, vale. O sea, que subí de nivel. Ha aprendido una nueva arte, nice. Ha mejorado la aptitud del título de nice. Has aprendido una nueva acción de combate. Has recibido artefacto divino, agua. Has conseguido el título, amigo, quién sabe qué. Creo que si estoy vinculado con ella, porque por ejemplo ahorita estoy vinculado con Miclio, vean. Si estoy vinculado con ella, aparece un serafín adicional para poder hacer la fusión. Aunque no esté fusionado, por así decirlo. O sea, es que no me voy a poder fusionar con ella. Si estoy vinculada con ella, no me puedo fusionar. Si estoy vinculada con ella, creo que aparece un serafín adicional para fusionarme con el serafín. Algo así entendí, creo. O me la estoy jugando. Supongo que me la estoy jugando. Pero bueno, ¿qué desbloqueé? No me di cuenta que desbloqueé. No, aprendí nuevos talentos o algo. A ver. Preparación de aperitivos. Preparación de remedios. Cuidado de la salud. Sí, está bastante bien esto. A ver, ahora vamos a checar las artes marciales del... No aprendí ninguno nuevo. Ah, sí, chicos, también aprendí esta nueva habilidad. O sea, cuando estuve leveando, colmillo arrasador, el cual está genial, luego se los muestro. Pero no aprendí nada, nada más aumentaron el equipo y el talento, ¿no? Creo que sí. Espadachín nivel 4. Digo, sí, espadachín. Este título, chicos, también lo obtuve. O sea, antes ella tenía hechicería de fuego, el cual está nivel 3. Y ahora le puse este de entusiasta de la fusión, aptitud nivel 2. Ataque con artes, pues es que es casi lo mismo. Casi. Solo que me gusta más este. Sí, vamos a dejarle ese. Y creo nada más, supongo. Vamos a checar el equipo de Miclio. Joder, está jodidamente mal su equipo, supongo. Sí, todo da muchísimo más de lo que él tiene. Pobrecito, no le guardé nada a él. Ya veré luego qué le fabrico a él. Pero por el momento no le fabriqué nada a él. ¡Botas de combate! A ver. Le puedo poner estas, o sea, mejores son. Vamos a dejarle estas por el momento y ya está. O sea, no voy a hacer gran cambio, chicos. Esto lo hago normalmente fuera de cámaras y el siguiente capítulo, como este, por ejemplo, que todo lo que hice fuera de cámaras se los muestro. Y ahora sí, vamos a continuar, chicos. Ya saben que voy a luchar contra todos los mobs una vez. Sí, aunque no suba mucho de nivel, ya luego yo farmeo fuera de cámaras. Así que vamos. Vean, esta es la nueva habilidad. Ay, en serio, y justamente no se vio. Esa es la nueva habilidad. Esa. Es un salto, se ve curioso porque hace dos saltos al mismo tiempo, pero no está mal. O sea, pues está bien, a mí me agrada. Detección de tesoros. Talento, detección de tesoros. Con este talento puedes detectar cofres de tesoros y hierbas en las inmediaciones. Pónselo a varios personajes para aumentar el tamaño del campo de detección. ¡Hostia! Eso está bien. No sabía que entre más se aumenta. Hostia, qué bueno. A ver, ¿qué es esto? Objetos soltados. El primer enemigo al que derrotes en combate tendrá el doble de posibilidades de dejar caer objetos. ¿El primer enemigo que derrotes? ¿Cómo? ¿Igual es el primer enemigo? Ah, vale, ya entendí. Si buscas un objeto determinado, utiliza la orden concentrada de ataques. O sea, cuando encontramos a un mob, si matamos al mob ese, porque ya ven que luego aparecen 5 a su lado. Si matamos a ese mob, creo que tiene más posibilidades de dejarnos un ítem. Creo que eso es lo que decía. O al menos eso fue lo que yo entendí. Aro de ámbar. Le sirve a Miclio. Le da menos magia attack. Recuperación de C. De hecho está muchísimo mejor el que tiene ahorita. A ver, tiene más ataque. No. Vamos a dejárselo así. ¿Por qué? Porque tiene más magia attack. Pero creo que menos daño con artes. Algo así. Creo que el gorrito era daño con artes y el bastón era daño mágico, igual al revés. La verdad es que no me acuerdo, pero bueno, vamos a continuar. Como les digo, no le voy a prestar mucha atención a eso, chicos. Cuando grabe, lo que le voy a prestar atención es avanzar a la historia principal y ya está. O algunos bosses que encuentre por ahí. A ver, ¿qué pasa si hago la fusión? ¿Hace un AOE también? No, este no hace AOE.
estaba la OE que tenía con Kaila. Lo que sí es que mete una brutalidad, en serio. A lo mejor la aptitud del equipo, nice. Eso le pasa en algo, ¿verdad que sí? A ver, quiero ponerle los lentes, perdón chicos, quiero ponerle los lentes a Miclio. A ver. Gafas de sol. Vamos a quitarle el sombrero, supongo. ¡LOL! No, no le queda, vamos a regresarle con su sombrero. Así estaba bien, gracias. A ver, continuamos. A ver, ahora el poder del agua. No, aquí no puedo. En combate, si presiono izquierda, aparece que puedo usar el poder de agua. O es de que me puedo fusionar con Miclio, que es el de agua. O tengo que cambiarlo. A ver. Ah, tengo que cambiarlo. Es que me gusta más estar con Layla. ¿Por qué? Porque, para empezar, porque está mejor equipada. Alas de demonio. Hostia, a ver. Y porque a ella ya la personalicé, por así decirlo, hasta el momento. Con, pues con lo que necesito, ¿no? Por así decirlo. Alas de demonio, a ver. LOL. No, gracias. A ver, ¿a quién se los pongo? A Layla. No le quedan mal. De hecho, me recuerda al de un juego. Ahí ya se los puedo poner también. Nah, ya no le quedan mucho. Vamos a quitárselo. Además, como que no quiero repetir ítem, chicos. Porque si no, no sé. Siento que lo exploto mucho el ítem, por así decirlo. Y no me gusta cómo queda. Así que así está bien. Que nada más Layla lo tenga. Aunque Layla no viene al lado mío. Lo cual no entiendo muy bien el porqué. Me gustaría que estuviera aquí para que se viera, pues, su equipo que le puse. Pero pues no. Vamos a continuar. Ya vinimos por el agua. A ver, examinar. ¿Para qué ir el agua? Ah, ya me acordé. では、凍らせて聖堂に持ち込みましょう。氷は汚れに染まりにくい性質があるんです。わかった。やってみ。 ありがとうございます。これくらいやれば、これが溶けてしまう前に 残りの問題も解決しないとですね。 Es lo que nos dio Layla, ¿no? Lo de los serafines. Lo que estaba en la espada, pues. ¿No era eso lo de la leyenda de los pastores? Y ya, solo fue un mini corto. やっと反応しましたね。つまり実際にあったこと、見たがミクリオ、定義見聞録を書いてた。ああ、さっきの人が作者なんだ。大地の記憶は他にもあります。手に入れれば過去に関する知識を得られるはずですわ。なんか興奮してきた。やっと一つ終わったんだ。そんなに気負うと体が持たないぞ。ああ。 Guardar los datos, sí. Creo que me van a teletransportar hasta la posada. Está bien y a la vez mal. ¿Por qué está mal? Porque quería luchar contra el tigre. Me da risa de que ella me curó y es la que tiene el sombrerito de médico. ミクリオさん。そうそう。手紙助かったよ、ライラ。おかげでみんなを追いかけられた。趣味なんですの。お手紙書くのが。うん。目が覚めたか、スレイ。そっか。また倒れちゃったんだ。ミクリオが？おかげで腰が痛い。 スレイが浮いているように見えてね。宿には手品師だと説明しておいたよ。ロイ。騙すのは苦手なんだけど。無理をしないでください。まだ寝ていた方が。俺なら平気。凍らせた水が溶ける前に死の主と聖堂を祀る人を探さないと。ですけど。同志は言っても聞かない。それをフォローするのが仕事だろ。 Ah, pero ya se le subió el tifo. O sea, ya ese. Antes era de, oh, en serio tenemos que hacer esto. Ahora es de, tenemos que hacer esto. Así que me siguen, quieran o no. No sé, así me pareció a mí. Pero bueno, aquí hay una historia. De hecho, también me salté una historia, chicos, fuera del Lady Lake. De hecho, déjense los muestro, a ver.
Aquí da rápido, era aquí, creo. ¿Dónde era? ¿Sinopsis? No. Punto de descubrimiento, creo. Aquí está lo del arco. Un altar que estuvo una vez dedicado a un antiguo arco sagrado. El arco parece haber sido creado con un como un artefacto divino. Solo que lo que no me gustó es que no se guardó lo que decía. La verdad es que daba gracia, pero ya ni modo. Prefiero, mejor para la próxima, no... No voy a activar el evento, voy a tener cuidado. ¿Lol? Fruits flop, ¿eh? Moritzke ga totemo kirei desu. Sasuga wa mizu no tensoku desu wa ne. Watashi da to kou wa ikimasen. Desu ga, Laira sama mo tsukutte irashaimashita yo ne. Hai. Yaki gashi wa tokui nano desu ga, tsumetai mono wa chotto. Naruhodo. Laira sama wa hi no tensoku dakara yaki gashi ga. Mikuryo sama wa mizu no tensoku dakara tsumetai mono ga tokui nano desu ne. Tensoku ni mo ete fuete wa aru nda yo na. Tashika ni boku mo 焼き菓子の火加減は苦手だ。そうそう。ミクリオは昔からボアの肉を焼くときに火加減を間違えて焼き込みにしてたもんな。そんな昔のことをまだ覚えていたのか。そもそも、あれはスレイが自分で火を起こさない。早く食べないと、全部溶けてしまうのですが。ああ。Comprar equipo otra vez, a ver, o sea, la otra vez me refiero a otra historia. ところで気になることがあるんだけど、分かってるよ。人間からすると杖だけ浮いて見えるのかとか言いたいんだろ。よくわかったな。スレイは目を見れば大抵わかる。人間に見える道具でも天族が自身の所有物として霊力を注ぐと天族自身と同じ認識状態にできるんだ。逆に天族が作ったものを人間が見えるように霊力を注ぐこともできるらしい。 Queuna能力でもあるが、ジージのキセルがそうなんだろうな。察しがいいな。今の話、ジージから教わったんだろ。察しがいいな。 A ver, vamos a guardar, chicos, ya saben, por si acaso, porque todo puede pasar. Y la verdad es que no quiero sorpresas, así que vamos a guardar por si acaso. Y vamos a continuar, a ver. Lo que me gustaría es comprarle equipo a Mikio, pero sé que a algunos les ha de molestar. Sé que hay gente que también les gustaría, pero sé que hay algunos que les molestaría. Lo que sí es que solo vamos a fusionar rápido esto para, pues, para Mikrio, porque no tiene nada más 4 de defensa. Pues no tengo anillos para él, pobrecito. No, o sea, no tengo trajes para él, mejor dicho. Anillos sí que tengo, tengo de sobra. A ver, ¿cuál puedo ponerme? Duración de bla 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 bla. Es que lo que me di cuenta, chicos, es de que si combino este con este, la habilidad 2, por así decirlo, la primera que es pasiva, no. O sea, la habilidad 2 se bloquea. ¿Y qué pasa? Que al ponerle, ¿cómo decirlo? O sea, si fusiono esta, se le va a poner a esta. Y va a quedar con una habilidad 1, que es la pasiva, y habilidad 2. Pero si combino el anillo, que sería nivel 1, con la habilidad 2, a uno que tiene 3 habilidades, la habilidad 2 se bloquearía, la habilidad 3 quedaría normal, y la habilidad 1, que es la pasiva, no se ve afectada. O sea que si le pongo otro anillo, la habilidad 2 se reemplazaría por la habilidad 2. O sea, es algo muy raro, pero creo, creo que sí me expliqué bien. La verdad es que no tengo ni la más mínima idea. A ver, vamos a fusionar rápido, chicos. Perdonen, es que me quedé explicando eso y como que... Y como que se me tardé, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Vean, por ejemplo, si combino este con este, se va a poner azul. Vean, dice bloqueado. Si esta tuviera un buff, se reemplazaría el buff de este y el buff de este por el buff de este, por decirlo así. Pero como este no tiene buff, al ponerlo bloqueado, si pongo estas botas, se va a quedar sin buff el, pues las botas. Creo que ahora sí me expliqué jodidamente bien. O sea que lo voy a combinar con este para que no se vea afectado los buffs y solo se mejore el equipo. Y pues ahí está. Ahora si hago esto se bloquea y puedo reemplazarlo. Es lo que decía, que tengo que tener muchísimo cuidado al combinar cosas para, si no quiero perder los bonos útiles o los que yo considero útiles. Creo que sí me expliqué, o sea, creo que sí les di a entender cómo se hace. Bueno, no, la verdad es que no. Lo dije bien, en mi mente lo dije más que bien, pero si no lo ves por ti mismo es algo muy complicado de entender. Y más con mis explicaciones. Yo ahí veo malicia. ¿Qué es
聖堂への奉納金でございます。そのようなものは不要と申し上げたはずですが。どうか受け取ってください。私は気づいたのです。ただの祈祷は天族への非礼だと、見返りだけを求める横島な祈りだと。誰かに言われたのですか？誰かというわけでは。息子さんの治療にはお金が必要でしょう。このお金は息子さんのために使って。息子も同じ気持ちです。誰も彼もが言うんです。息子の怪我はただで天族に祈った罰だと。中には私とブルーノ様が、そのレンチな噂を立てる者まで。どうかどうか私たちを助けると思ってお納めください。わかりました。あなたと息子さんのお気持ちとしてありがたく頂戴します。ありがとうございます。これで後ろ指を刺されずに済みます。司祭様に天族のご加護があらんことを。天族の加護、酒でも買うか。O sea, eso me da a entender de que todo fue mentira, pero no entiendo cómo lo podría hacer si todo era mentira. ¿Qué?俺、スレイって言います。え？レディレイクを守るために、あなたに聖堂を祀ってほしいんです。俺が勝手に聖剣を持ち出したせいで、迷惑かけちゃってごめんなさい。まだ同志になったばかりの新米だけど、頑張りますから、よろしくお願いします。いや、はい、もちろんです。どうか、顔を覚えてください。Oh my God。ありがとうございます。ほう。私からも、改めてお願いします。どうか力をお貸しください。まだ不慣れな、でもとても気さくな同志様を助けるために。ああ、お二人のご用命身に余る光栄でございます。微力なる身ではありますが、全身全霊をもって務めさせていただきます。よかった。ああ、足しびれちゃったけど。スレイ。ではブルーの司祭、準備が整いましたらまたお尋ねいたします。はい、お気をつけて。¿Eres el padre de la... bueno, el señor de la tierra que estábamos buscando? Pensé que íbamos en busca de otro elemento, el de poder de tierra o algo así. なんて頼み方だ。でも、スレイさんらしいですわ。はい、司祭も救われたと思います。A ver, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Busca un serafín para que se convierta en el señor de la tierra. Pues sí, tengo que buscar un serafín, pero ¿dónde? A ver, vamos a hablar con ella, porque si no, me voy a tardar milenios. Ojalá no nos encontremos con más infernales poderosos. Seguro que todo ha ido bien ahí. Aquí. De no ser por ti, el padre Bremnor aún estaría dudando. Y ahora, vamos a buscar un serafín que se convierta en el señor de la tierra. ¿Y dónde buscamos un fucking serafín? O sea, ¿en la ciudad? ¿Fuera de la ciudad? ¿O dónde? Por si acaso voy a salir fuera de la ciudad. O sea, porque supongo que me va a marcar con una estrellita donde está. Y si no me lo marca fuera de la ciudad, pues quiere decir que no, pues no era ahí. Y ya está. Y me regreso, o sea, me meto de nuevo y ya está. A ver. ¿Está aquí afuera? Creo que no, ¿verdad? Nope, no está la estrellita. O sea que vamos para adentro de nuevo. Vean, y ahora ya me evité todo eso. Si me hubiera puesto a explorar todo esto primero... Imagínense que hubiera estado afuera, hubiera sido una pérdida de tiempo. Pero como ya salí, ahora ya es 100% seguro de que está adentro. No sé por qué me da la impresión de que va a estar en el palacio. Bueno, donde sacamos la espada. Alibaba, ¿por qué? Porque ahí hay un punto de guardado. ¿Y qué tiene que ver eso, Alibaba? De que va a haber un evento o algo especial, por decirlo así, ahí. Así que vamos a revisar primero por allá y a ver qué tal. Aunque como les digo, yo siento que ahí va a estar un serafín. Aunque no sé cómo se supone que va a ser. Pero bueno, a ver. Bueno, ya me doy una idea de cómo va a ser Alibaba. ¿Por qué? Porque me vi el opening, bueno, el intro, como 20.000 veces. Porque tenía muchísimo hype de que saliera. Y
No, pues no está aquí. ¿Dónde se fue el padre? ¿No puedo ir a revisar dónde se fue el padre? A ver. ¿El padre se fue como para allá atrás? ¿Al santuario o no? O sea, acabamos de salir del santuario. Pues vamos a revisar hasta... Es que iba a decir que la casa, o... Sí, por así decirlo, la casa de la princesa. Pero me da más confianza ir para allá. ¿Por qué? Porque han aparecido varios eventos allá. Lo del minero, bueno, ese que se quedó atorado. Lo del mapa, no sé. Me da la sensación de que va a ser por allá. Y pues sí, creo que sí va a ser por allá. Vamos a revisar solo por si acaso si ya puedo ir para allá. Aunque no creo, la verdad. Pero tarde o temprano tengo que entrar. A ver si ahora, no, siguen ahí los guardias. No me van a dejar pasar otra vez, creo. A ver. No creo, ¿eh? Porque no hemos hecho nada especial como para desbloquearlo. Nah, da la vuelta. Pues a ver. ¿Cómo me molesta esto de que me manden a buscar? No sé por qué, pero me molesta como... Es que es una pérdida de tiempo, por así decirlo. O sea, a mí no me molesta, yo sí tengo paciencia. Pero me quita mucho tiempo de la grabación. Como 5 minutos. 5 minutos son 5 minutos muy sagrados. Alibaba, ¿pero podrías cortar el video de esos 5 minutos? Sí, pero no. O sea, no sé muy bien cómo decirlo. O sea, prefiero grabarla ahora y ya está. Es que aparte esto es parte de la historia. Por eso lo dejo, más que nada. A ver, vamos para allá, que es la última opción. Si le atino y si era por allá, voy a llorar. ¿Por qué? Porque, o sea, me hubiera podido haber ahorrado 2 minutos de mi vida revisando allá. Creo que sí fueron como 2 minutos. Pero bueno, vamos a revisar por acá. Pero siento que va a ser aquí, no entiendo el por qué. Aparte de que porque ya es el último lugar que nos queda. Pues no, no era por aquí. Y ni fucking idea entonces para dónde es. Busca un serafín que se convierta en el señor de la tierra. Pero es que buscarlo ¿dónde? ¿Aquí? No. No creo. No, porque no me aparece la estrellita. A ver, vamos a hablar con Laila, digo, con Alicia, a ver si nos dice algo diferente, que nos dé una pista. A ver, ojalá que no... ¿Cómo es de las ruinas de Galaga, quiere decir? Como los de la... Vale, vale. Claro, casi desearía volver a no saber nada de esas bestias que hay por todas partes. Lo cual me recuerda que se supone que pronto empezarán las reparaciones del puente al sur de Lagahaven, cerca de la pradera de Falkewin. Ahí habrá grandes grupos de trabajadores reunidos. Y me temo que serán unas víctimas tan muy tentadoras para los infernales. Quizás deberíamos ir a cerciorarnos de que esté bien, solo para estar seguro. Vale, tenemos que ir al puente. Lo siento, chicos, por esos 5 minutos o como 3 fueron de pérdida de tiempo. Pero tenía que haberle preguntado eso de primera. Yo dije, me quedé pensando, no le voy a preguntar eso. ¿Por qué? Porque es parte de la historia y como que voy a quedar como un plan cobarde, ¿no? O sea, como que es lo típico, me va a decir, oh, ¿en serio le tienes miedo a eso? No sé, o sea, es. Obviamente no me iba a decir eso, pero yo no le pregunté eso. Porque pensé que me iba a decir algo así. No sé muy bien cómo explicarlo. Pero bueno, vamos hacia el puente otra vez. De hecho, la voy a aprovechar para enseñarles dónde encontré estas gafas tan geniales. No sé si es random, no creo. O sea, que los ítems sean random. La verdad es que no creo, pero yo se los enseño. Si es random, pues se van a encontrar otra cosa de equipo mejor. Y si no es random, pues se van a encontrar las gafas. O sea que está jodidamente bien. ¿Dónde es? Para acá, ¿no? Dijo que por el puente que... de Howlken, algo así. Creo que sí es por acá. A ver, vamos a revisar rápido. Aunque quiero ir a luchar contra el boss, creo que voy a ir a hacer eso, chicos. Aunque quiero avanzar en la historia principal, joder. ¿Si era ese el puente o hay otro puente? Vale, ahí hay otro puente. Y es el único puente que hay. Si aquí no hay nadie, supongo que era el otro puente. A ver, vámonos. ¡Ah! Es que quiero luchar contra el boss. Voy para allá, chicos, lo siento. Es que lo que me molesta es de que si muero... vamos a revisar el puente y ya está, chicos, lo siento. O sea, lo que quiero hacer es guardar aquí en el pueblo, revisar el puente y si no es ahí, ir por el boss. Si muero, mínimo ya apareciera hasta acá, afuera de la ciudad, para aprovechar el tiempo más que nada. Sí, o sea que si gano, nice. Si pierdo, mínimo aparezco hasta acá. Creo que sí me di a entender. Y pues ese es el puente y no ve a nadie tampoco. O sea que esto va a estar jodido, chicos. O sea, al encontrarlo, más que nada. A ver, vamos a guardar aquí. Y sigamos. No, es que esto... ¿Ah, si era aquí? Ah, no. Me trolleó, o sea, como dijo eso. Dije, hostia, ya lo preparó. Pero pues no, a ver, vamos a revisar por allá. Allá hay un cofre, vamos a revisar por allá.
por allá. No sé muy bien para dónde revisar. Allá hay algo amarillo, supongo que es límite, ¿no? De no puedes ir para allá todavía. No today. A ver, vamos a abrir mínimo esto. ¿Qué encontré? Helado suave. Pues oh. A ver, creo que no voy a poder pasar. ¿O sí? Ah, pues sí pude. Ah, pues es aquí, ladera de Falkewind. Y ahí está la estrellita. Oh, qué bueno que viene para acá. Hay nuevos mobs, vamos a luchar contra ellos. ¿Qué es eso? ¿Es un calamar? Si era un calamar, si son calamares, ¿no? No manchen, vean la vida que les bajo. Por eso me encanta este, porque cuando haces la fusión ya empiezas con una AOE. Un AOE brutal. Has recibido chaleco, nice. Creo que yo tengo chaleco, ¿verdad? Sorry, ¿tiene chaleco? Chaleco natural. ¿Y es un chaleco natural lo que encontré? No, es un chaleco, sin más. Capacidad de defensa, oye, está bueno. Capacidad de defensa, pero es capacidad de bloqueo. Probabilidad de bloqueo, ¿no? Oh, ahí hay un punto de interés. Vamos a desbloquear más. ¿Pa? ¿Era o P? No me acuerdo. Pa, creo, porque me recuerda al AP. Pero bueno, artes marciales. Si pegas a un enemigo aturdido con tu arte marcial inicial, puedes aumentar la barra de estallido, pero solo una vez. En otras palabras, si aturdes a un enemigo en medio de un ataque y cesas el ataque antes de volver a empezar, antes de volver a empezarlo con un arte marcial, ganas un aumento en la barra de estallido. Ten cuidado de no desaprovechar esta oportunidad de encadenamiento, aunque sin ton, sin tizón, algo así. No sé, lo leí de rápido y como que a la vez no entendí. Vamos a luchar contra esto, chicos. Les dije que iba a luchar una vez contra ellos. O sea, ahora cada que pase por este pueblo no voy a luchar contra ellos. Quien dice por este pueblo dice por ese camino, pero bueno. ¡Hostia! Todos mejoraron su equipo, nice. Es que entre más grado saque, más experiencia me dan. Y ahorita saqué grado quién sabe cuánto. O sea, saqué muchísimo grado. Vamos a abrir estos dos cofres. Ah, no, pensé que era un cofre, pero es un pulpo. A ver qué hay aquí. Otro helado, ¿en serio? Vamos a luchar contra este. Lo bueno es de que lo hago lo más rápido posible, chicos. O sea, apenas empiezo y ya están casi muertos. O sea que no creo que les moleste. Prenda de tacto de seda, has recibido anillo de fuego, nice. O sea, solo voy a luchar una vez contra ellos. Y esa una vez dura como 10 segundos. O sea que no creo que les moleste, la verdad. O sea, más rápido no se puede. Y aparte de que aprovecho. O sea, hago lo que quiero y aprovecho. No, porque hice nuevo guardado. Ya ni modo. Voy a tener que empezar a borrar ahí guardados. No sé cuánto pesen, o sea, a lo mejor ya apenas hacen espacio en la compu. Pero voy a empezar a borrar guardados. ¿Qué es lo que se llama? El pastor, el elegido. Es el que estamos buscando, ¿no? De hecho. ¡Hostia! ¿En serio tengo que luchar contra eso? ¡Miguero! ¡Mereda! ¡Hayak! A ver, débil contra el fuego no creo que sea. Contra el de hielo supongo que sí. A ver. Ah, se veía más intimidante. Resistencia, fuego y aire, me lo imaginé. ¡Ah, ya! Sí me puedo cambiar con este. Mikley. O sea, pues vida tiene, ¿eh? Vea, no le bajo casi nada. No le bajo nada. ¡No! Apenas le iba a hacer un combo super OP y me lo detuvo. ¡Sokai no Haten! ¡Sokyu Iten!
Ahí está el combo, hostia. No, no le dio. O sea, le dio pero le bajó muy poquito. Ya no tengo las marcas esas para hacer los combos buenos. De hecho ya no me puedo curar ahora, fuck. Tengo que tener cuidado ya. No le bajan nada. Estoy perdiendo muchísima vida. Esquiva, esquiva. Oh, allá. Respeto, bestia. A ver, déjenme curo. O le hago un ataque OP. Ataque OP mejor. Ahí va el ataque OP. Espero no me lo detenga. ¡No le bajó nada! Me quitaría la fusión, chicos. Pero es que esta es la única forma de bajarle. Porque los ataques de Zorei son de fuego y de aire. Y aquí mínimo son de agua. Es lo único que tengo para hacer daño. Los voy a poner a la defensiva para que... defensa con artes. Es que tiene mucha defensa. No veo que le esté bajando. Ah, ya. Ya se le destruyó el escudo. Nice. Se está defendiendo a full equipo. Al menos le estoy bajando, ¿no? Creo. ¡Ya! ¡Respeto, bestia! ¡No! Ya me quedé sin. Sí. Vamos a bloquear un poquito. Nice. Ahí está. ¡Oh, lo bloqueé! ¡Nice! Ahí es cuando debo de aprovechar, ¿no? Supuestamente. A ver, no me bajó tanto como esperaba que me iba a bajar eso. A ver si lo puedo noquear de nuevo y le hago un ataque super bien. ¡Allá! ¡Más 20 de C me dieron! Por bloquear. ¡Auch! Eso sí no lo bloqueé. ¡No, otra vez! O sea, la fusión nunca se me quita. Yo pensé que se me quitaba, pero no, por lo visto nunca se me quita. Lo que sí es que no puedo presionar X cada que quiera, porque el 1 nada más es para poder usar una X. Y si estoy desilusionado, por así decirlo, me baja C en vez de los esos. Lo que no me gusta es que son muy fáciles las peleas. O sea, si se dan cuenta, no muevo y no estoy diciendo gran cosa. Y eso que me estoy comiendo todos los hits. Bueno, ya me empezó a bajar, o sea que olviden lo que acabo de decir. ¡Sí le da! ¡Dime que no me lo interrumpe! ¡Uy, casi me lo interrumpe! ¡Casi! Ah, si sí lo había esquivado. Es que como es en círculo o en área, por así decirlo, aunque lo esquive, me da. Ya no lo estimeo. Nel, me curé en vez de atacarlo. Ah, ataca y aparte cura. Fue idea mía, pero yo vi eso, que se curó y después iba a hacer un ataque. Bueno, ya va a morir. Sí le da. No, justamente bloqueó el smile. Se me hace muy roto el personaje. Eso de que no tienes tiempo, por así decirlo, no tienes límite, se me hace más roto. Pero como les digo, no me desfusiono porque es la única forma de hacerle daño. Si pudiera hacerle daño sin necesidad de estar fusionado, obviamente yo me lo quitaría, porque en serio está muy fácil así, como que aburro. A mí me aburre, supongo que ustedes al momento de verlo también, porque nada más estoy spameando círculo. O sea, no estoy haciendo gran cosa. No sé. ¡Oh, Alibaba hizo una combinación brutal! A ver si le da, me la va a interrumpir. ¿O no? Pero siempre bloquea el ataque OP. Ya las puse en modo de ataque porque fui defensa. Logro desbloqueado, he hecho un guiñapo. Ha subido de nivel, nice. ¿Alguna habilidad nueva? Ha aprendido una nueva arte, nice. Ha recibido orbe o Namalo. Has recibido talismán maestro del viento temporal. Has recibido una mejora del título. Has aprendido una nueva acción de combate.
cambiar de serafines, por favor, eso lo aprendí a Loicio. O sea, apenas inicié ya había cambiado yo de serafín, pero bueno. ¿Y ese es el serafín? ヒョウマが天族になった。逆ですわ。実体化するほどのヒョウマは天族が氷魔化したものなのです。おお。天族がヒョウマになるだって。そして完全にヒョウマ化した天族はこう呼ばれます。ドラゴンと。ドラゴンが実在するってこと？ Pregunta y acabamos de matar uno. この橋を壊したというのか。私が。Tu voz tan profunda。恥ずかしい限りだ。君たちが浄化してくれなかったらどうなっていたか。感謝する。 俺たちもあなたを救えてよかったです。ウーノだよ、若き同士。スレイです。ウーノさん、助けた代わりっていうとあれだけど、お願いを聞いてくれませんか。お願い？レディーレイクの加護をお願いしたいんです。しかし、今のあの町は。 アリーシャ様、おけがは。大丈夫。竜巻も消えたよ。だから大丈夫だって言ったろ。姫様には同志様がついてんだから。貴様だってビビりまくってただろうが。しかし急に雨も止んだし、流れも落ち着いてきましたね。これって同志の力なのかな。同志なんておとぎ話だと思ってたけど、 なんか信じたくなっちまった。こら、同志様と呼べ、同志様と。<笑>俺、同志様が竜巻を切ったように見えたよ。こんなことを信じてもらえないだろうけど。いいじゃねえか。信じるなら水神のたたりより同志の奇跡の方が夢がある。おい、ティップ。こら、同志様と呼ばんか。 まだこんな人々がいるのか。いや、君が取り戻してくれたのだ。じゃあ加護ならせてもらうよ。レディーレイクの土地の神。ありがとう、ウーノさん。君が主神か。良い同志を選んだよ。そう思います。 行こう。ブルーの死体が待っている。Pues ahora vamos hacia la ciudad. Bueno, me gustaría hacer eso, pero creo que voy a ir a luchar contra el león ese que me mató. Y creo que ya voy a dejar ahí el capítulo de hoy, chicos. Creo que sí, porque no quiero seguir activando la historia. ¿Por qué? Porque se va a extender esto, supongo. La verdad es que no estoy seguro. Pero prefiero ir a matar otro boss para que sean tres bosses en un solo capítulo. Y este capítulo quede jodidamente brutal. Así que prefiero hacer esto y ya para el siguiente capítulo continuar con la historia principal. Además de que siento que hoy hicimos muchísima historia principal, la verdad. O sea, a ver, nos tardamos un poquito en una parte, pero yo siento que avanzamos bastante en la historia principal. ¿O no? Yo digo que sí. Pero bueno, a ver, sigamos. Aunque como les digo, chicos, o sea, como lo estuve diciendo en medio del combate, la verdad es que se me hace muy, pero muy aburrido el estar fusionado y solo estar presionado círculo, porque eres casi semi-mortal y tienes muchísimo daño, no sé, se me hace bastante aburrido. La verdad es que sí. O sea, hay ocasiones donde sí o sí lo tienes que usar, como con las esas tres cochinillas que salieron o lo que fueran. Ahí sí o sí la tenía que... ¡Lol! Ahí sí o sí la tenía que usar, porque si no... Esperen. Ahora. Sí, porque si no iba a ser eterno. No eterno, sino que iba a ser imposible. Perdón, es que me quedé pensando que no tengo cargas. Y si no tengo cargas, no voy a poder luchar contra el león. Así que creo que mejor voy a activar un poquito. O sea, voy a seguir avanzando un poquito más en la historia. Y voy a dejar el león para el siguiente capítulo. Para otro boss. Otro boss 100% asegurado. O sea, 100% seguro, pues. Así que vamos hacia la ciudad. Si tengo que ir para allá, ¿no? Es que el bro... Sí,
sí tengo que ir para allá. Así que sí, vamos a continuar un poquito más con la historia principal y yo voy a dejar aquí el capítulo de hoy. Y para el siguiente capítulo ya voy a equipar bien a mi Cleo, porque si voy así a lo espartano, yo siento que no voy a poder y voy a morir. O sea, obviamente voy a morir contra el boss. Ahora sí tenemos que ir, supongo, hacia lo de la dama del lago. Sí, dama del lago. Creo que tenemos que ir para allá. Es que no vi para dónde se fue el pastor. O sea, lo encontramos aquí, pero no puedo entrar ahí. Así que supongo que no es aquí. Vamos hacia lo de la dama del lago. ¿Que por dónde era? O sea, me acabo de dar una vuelta tan tonta ahí. O sea, podía haber acortado camino, pero lo extendí yo de una forma tan tonta. No hay nada ahí, se ve sospechoso, no hay nada. Pues vamos, no sé si ya es en lo de la dama de negro, pero yo supongo que sí. A ver, veamos. Alibaba, ¿por qué supones que sí? No sé, porque ahí hacen todos los eventos épicos. Por el punto de guardado, y ya está. ¡Ah, ya! Yeah! Es que lo sabías, que el punto de guardado es clave. Buenas, ya llegamos con el Serafín. ¿Y cómo es que él va a ver el Serafín? ¿O simplemente va a poner el agua y el otro lo va a bendecir? ¿O ellos simplemente ven que se desvanece de la nada? Sí, ellos nada más ven que se hizo agua y ya está. Warrior no son zayo, matta que canji de ina yoda na. Kono seisui, kokoro shite matsurasete itadakimasu. Tenzoku Uno sama. つかものですが、どうぞ末永くよろしくお願いいたします。なが、真摯な男のようだな。いや、いせばかだるパルシェンプレポブレウノ。なんだろう。今、体の中を風が通ったような。 この町に加護が戻ったのです。私の町を覆った。だが、加護を維持するには人々の協力が不可欠だ。ですね。加護を助けるには祈りだけでなく、様々な方法があります。例えば。 なるほどね。 わかった、やってみるよ。 やれやれ、手間がかかるね。 私も、微力を尽くします。 ん? どうした? まだ強い汚れを感じる。 そう遠くはない、街中だ。 スイッチは王宮の? それが、天族との会話というものですか? 独り言にしか見えませんね。 あなたは? ハイランド内務大臣バルトロ閣下の使いです。レディーレイクのために進駆されている同志スレイを私的な食事会にご招待したいと。見張っていたのか、スレイを。とんでもない。驚いていたところですよ。限りなく低いとはいえ、王位継承権を持つハイランド王女が噂の同志と親密なご関係とは。 姫様の愛する民衆もさぞや喜ぶことでしょうな。勘繰りだ、そのような。アリシャ、どこに行けばいい？ラウドテブル王宮。わかった、バルトロさんによろしく伝えて。大臣たちには関わらない方がいい。 私は彼らから。汚れがある方角っぽいし、ちょうどいいよ。すまない、甘えてしまって。気にしないでいいよ。王宮を見たいってのが本心だから。王宮って初めてだ。案内よろしくね。君にとっては同じなんだな。 Se devuelve la bendición de región a Lady Lake, ok. Señora, señoras de la tierra, ya es posible acceder al menú de señor de la tierra, desde los puntos de guardado, en las zonas en las que se haya desbloqueado. Librar combates en estas zonas te aumentará el nivel de bendición, que depende del rango que recibes. El rango contará de inmediato para el nivel de bendición cuando alcances un punto de guardado. A medida que suba el nivel de bendición, ganarás acceso a las bendiciones con diversos efectos.
Ok, pues ya, hostia, señores de la tierra, viajar por los puntos de guardado. Gasta Galt para viajar los puntos de guardado que hayas visitado con anterioridad. Configurar bendiciones. Activa diversas bendiciones. Las bendiciones que tienes disponibles dependen del nivel. Ofrendas de objetos. Ofrece objetos para subir de rango. La verdad es que prefiero subirlo todo con rango. ¡Oh, no! Llevo 306 de... ¿120? No. O sea, llevo 3.6 de 120. Rango total 183.000. No entiendo muy bien eso. Ajuste de bendiciones, a ver. Señores de la tierra, bendiciones. Puedes activar bendiciones para que surtan efecto dentro del dominio de este señor de la tierra, siempre y cuando no sobrepases el costo total máximo de las bendiciones. En su mayoría, las bendiciones tienen efectos relacionados con el combate. Subir el nivel de bendición añadirá nuevas bendiciones y aumentará el costo total máximo de las mismas. Si ganas rango en combate, podrás subir el nivel de la bendición. A ver, tengo 3. O sea, 3 puntos para gastar. Reposo del viajero. Si estás en una zona donde se haya activado esta bendición, puedes gastar Guide para moverte entre... No. Aparecerán símbolos en tu mapa de navegación para indicar las ubicaciones infernales. Ese estaría bueno. Restauración de tesoros. Si dejas los cofres de tesoros durante un tiempo tras un tiempo tras obtener su contenido, se rellenará automáticamente. ¡Oh! Esto viene genial. Y esto. Y ahí está. Ofrecer objetos. Podría ofrecer geles, ¿por qué? Porque dan bastante y es que no los uso mucho. Y es que me dan muchísimos, ¿no? ¿Cuánto le doy? Vamos a darle 5. O sea, por ejemplo, fuera de cámaras encontré uno de estos, pero como tenía 15 no lo pude tomar, así que prefiero dárselo. ¿Qué más le puedo dar? Prefiero vender estas cosas, la verdad. Oye, este anillo le sube a todos. Excepto a... Bueno, ya. Has consumido agua bendita. Has recibido Lady Lake. Prueba de... Hostia, o sea, tengo más. No, no tengo más. Pensé que tenía nuevas cosas. Pero tuve ¿qué? Un objeto. Orgullo caballero color alternativo. ¿Pero qué es esto? Lady Lake. Prueba de rejuvenecimiento. A ver, prueba de la recuperación de la bendición de Lady Lake. Gracias al poder del Serafín 1. A ver, una interpretación distinta del atuendo del caballero de Alicia con colores de Highland. Pero, ¿eso es nuevo? O sea, se lo puedo poner. A ver. ¡Hostia! ¡Que acabo de desbloquear otro traje! Este se lo voy a dejar. A ver, esta tiene el DLC y ese. DLC y el normal. Y el otro, pues... LOL. ¿Por qué tiene un signo de música? No sé. Pero bueno, chicos, creo que ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy. Aquí está el punto de guardado, por suerte. Sí, ya voy a dejar aquí el capítulo de hoy, chicos. Ya en el siguiente, pues ya estaré mejor equipado. Este Micro también estará mejor equipado. Y pues voy a ir a lo de la comida esa que me invitaron. No sé ni qué me invitaron, de hecho. Sobrescribir la partida guardada que seleccionaste como nueva. Sí. Ok. Se han guardado los datos exitosamente. Sí, me voy a equipar bien y voy a ver qué onda con eso. Esperen, pero antes vamos a checar esto. ¡Gambatte hono shinaito!張り切ってるね。もちろん。レディレイクに加護が戻ったんだ。でも維持することが難しいんだと思う。今できることをしっかりやらなければ。アリーシャさんのおっしゃる通りです。日々の行いが加護を支えるのですわ。分かった。俺たちもしっかり奉納していこう。加護が強まれば旅もしやすくなるだろうしね。あの本みたいにおにぎりをあげたら喜んでくれるだろうか。 おにぎりを奉納するの?書いてあったかな?転移見聞録にそんなこと。あ、いや、絵本の話だよ。転がったおにぎりを追いかけた女の子が、天族と出会う物語でね。大好きなお話だったから、つい。そんな本も読んでたんだね。きっと喜んでくれますわ。純粋な思いがこもったおにぎりですもの。そうだと嬉しいです。 ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Guardar? Menú del señor de la tierra. Guardar, otra vez. Pero bueno, chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Como les digo, ya para el siguiente voy a estar mejor equipado y voy a ir a lo de la invitación. A ver qué tal. No sé si va a haber combate, pero más vale prevenir que arrepentirse. ¡Oh! 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 ¡Ah, no se puede! No, ya, lo siento, chicos. Es que me dio risa y tenía que hacer la tontería. Pero nada más, ahora sí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Comenten, compartan, puntúen. Lo que quieran. ¡It's free!
Esperen, pose de Dad. No, es que se ve eso. Y yo quiero que se vea mi cara. Ahí está. ¡Aló! ¡Patas! Pero bueno, chicos, ahora sí. ¡Nos vemos!